Hola, hola mis queridas hermanas y amigas que hacen parte de este ministerio Ama Dios Grandemente. Mi nombre es Zulay Ojeda y para mí es un privilegio poderles dar la bienvenida a nuestra semana 3 de este maravilloso estudio con el que estamos iniciando el año, la importancia de la oración. Esta semana 3 vamos a estar viendo un tema muy bonito y es la oración con denuedo o orando con denuedo. ¿Qué es orar con denuedo? Muchas veces cuando escuchamos esa palabra denuedo nos como que nos detenemos a pensar un momentico porque no es una palabra que nosotros usamos en nuestro hablar cotidiano, ¿no? Entonces, ¿qué significa la palabra denuedo? En el diccionario encontré la siguiente definición: valor, energía y decisión con la que se ejecuta una acción. Valor, energía y decisión con la que se ejecuta una acción. En esta semana se nos está invitando a que nosotros oremos con denuedo. Si usamos este significado del diccionario, querría decir que lo hagamos con valor, que lo hagamos con energía, que lo hagamos con decisión. Esto quiere decir sin desfallecer, que demos todo nuestro esfuerzo, que pongamos todo nuestro interés en hacerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos nosotros orar con denuedo? Bueno, esta semana vamos a encontrar unas razones muy bonitas que nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros podemos orar con denuedo? ¿Por qué podemos orar con valor, con decisión, con energía, sin desfallecer, con todo nuestro ser, con todo nuestro esfuerzo? Y vamos a estar viendo el día de hoy, voy a hacerles una pequeña introducción a cada una de esas razones que ustedes van a estar estudiando esta semana, por las cuales nosotros debemos estar orando con denuedo. Una de las razones por las cuales debemos orar por denuedo, o sea, con valor, con decisión, con compromiso, es porque nos podemos gozar en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa esperanza que nosotros tenemos? Que a través del sacrificio de Él en la cruz, nosotros hemos sido justificadas delante de Dios y esto nos hace que nosotros podamos tener acceso directo al Padre. Podemos acercarnos a Él, como decía Hebreo, acerquémonos al trono de su gracia. Y lo maravilloso también que podemos orar con denuedo, con esa confianza, con esa energía, es porque también nos dice que nosotros podemos acercarnos al Señor con confianza. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo no vamos a orar nosotros con entusiasmo, con anhelo, con deseo, cuando sabemos que nos podemos acercar a la misma presencia del Señor y dice que lo podemos hacer con toda confianza? Esto me recordaba cuando los israelitas estaban en el desierto. Ellos allí cuando escucharon la voz de Dios tuvieron miedo y dijeron, no, Moisés, acércate tú, que sea que Dios hable directamente a ti y después tú vienes y nos cuentas qué te dijo Dios porque a nosotros nos da miedo. Pero aquí en Hebreo a nosotros nos invita y nos dice, acérquense con confianza. Miren lo que dice Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 11 y 12 dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, a través de lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros tenemos esa esperanza de que podemos acercarnos a Dios y no solo acercarnos a Él, sino que lo podemos hacer con confianza. Otra de las razones por las cuales nosotros debemos orar con denuedo la encontramos precisamente en nuestro versículo memorizar de esta semana. Primera de Juan 5:14, que dice de la siguiente manera. Voy a leer el 14 y el 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Al orar con denuedo, debemos hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto nos garantiza que nuestras oraciones sean respondidas. Dice el pasaje, dice que esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios oye.
oye nuestras oraciones. Y sigue diciendo, y si sabemos que Él nos oye, dice, en cualquier cosa que pidamos, ¿cómo? De acuerdo a su voluntad, dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Para nosotros como cristianos debe ser muy reconfortante el hecho de saber que Dios nos oye, que Dios está atento a nuestras oraciones, que Dios está atento a nuestro clamor. Pero lo hermoso que dice este texto es que cuando nosotros alineamos nuestros deseos a la voluntad de Dios, dice que Él nos oye y responde cada una de nuestras oraciones. Pero ¿qué es orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque aquí dice que Él responde nuestras oraciones cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. Para orar conforme a la voluntad de Dios, antes que todo requiere que nosotros seamos hijos de Dios. Si nosotros leemos el pasaje desde el inicio, primera de Juan capítulo 5 desde el inicio, vemos a Juan hablando acerca de quiénes son hijos de Dios. Y luego nos habla acerca de este pasaje. Entonces, Dios responde las oraciones de aquellos que son sus hijos. Si leemos en Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Entonces, para nosotros recibir o tener la respuesta a nuestras peticiones, debemos permanecer en Él. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, solamente aquellos que obedecen los mandamientos de Dios pueden tener la seguridad de que Dios contestará sus oraciones. Orar conforme a la voluntad de Dios también es confesar nuestros pecados. El salmista en el Salmo 66, 18 escribió, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, dice, el Señor no me habría escuchado. Entonces, a la hora de nosotros orar, debemos confesar nuestros pecados al Señor. Si nosotros estamos, digámoslo así, en malos términos con el Señor, Él tampoco nos va a responder nuestras oraciones. Entonces, es necesario recordar aquí que la meta de la oración no es satisfacer nuestros deseos egoístas. Recordemos lo que dice Santiago, ¿no? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Dice, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, el propósito de la oración o la meta de la oración es alinear nuestras voluntades con los propósitos eternos de Dios. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, esto trae gloria a Dios, trae gloria al Hijo, pero incluso trae gloria a los creyentes. Mire, recordemos este versículo en Juan 16, 23 que dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Y luego dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando nosotros como creyentes nos deleitamos en el Señor, Él planta en nuestro corazón ese anhelo y ese deseo por hacer su voluntad. De tal manera que si mi anhelo y mi deseo es hacer su voluntad, entonces Él va a conceder esas peticiones de mi corazón. El Salmo 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Y luego dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando mi voluntad está alineada a los propósitos del Señor, Él va a cumplir y va a responder siempre esas oraciones. Y si usted llega a un momento donde dice, pues a mí me gustaría siempre orar de acuerdo a la voluntad de Dios, me gustaría tener la certeza de que yo estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios, pues algo que nos debe estimular aún más a seguir orando con anhelo, con denuedo, con ánimo, con energía, es el saber que si aún nosotros no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, dice que tenemos el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros y nos ayuda a que nosotros alineemos nuestra voluntad con los propósitos eternos de Dios. Miren lo que dice Romanos 8:27. Dice, y aquel que escudriña los corazones, dice, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad
de Dios. Por eso no nos debemos desanimar y decir, bueno, pero si yo no estoy segura, si estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios, mejor yo no voy a orar por eso, porque no estoy segura. No, podemos seguir orando con ese entusiasmo, con ese anhelo, con ese deseo, porque tenemos el Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros y que ora por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, no podemos decir, no voy a orar, no me siento animada para orar. No, debemos hacerlo porque, mire, tenemos todas estas bendiciones para podernos acercar al Señor con ese entusiasmo, con ese deseo, con esa energía, con ese propósito de siempre querer agradarlo a Él a través de la oración. Y lo más bonito también es saber que Dios siempre está pendiente de cada una de nuestras necesidades. Podemos ponerle aún la necesidad más pequeñita de nuestra vida, que Él va a estar ahí pendiente para responder nuestras oraciones. Miren lo que dice Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se los piden? ¿Cuánto más Dios no nos dará cosas buenas a nosotras que somos sus hijas? Por eso podemos orar con ese ánimo, podemos orar sin desmayar, podemos levantarnos cada día con ese anhelo de entrar a la presencia del Señor, sabiendo que lo puedo hacer con confianza, sabiendo que cuando oro de acuerdo a su voluntad, tengo las respuestas a mis oraciones, que tengo el Espíritu Santo que me guía y que dirige a mi espíritu para que yo ore conforme a la voluntad de Dios, y sobre todo que tengo un Padre amoroso que responde cada una de nuestras oraciones. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque nos podemos acercar a ti con confianza. Gracias porque pones en nosotros ese anhelo, ese deseo por buscarte cada día. Ayúdanos, Señor, a que en nuestro corazón crezca cada día ese denuedo, ese valor, ese deseo, esa energía, ese ardiente deseo, Señor, por encontrarnos cada día en tu presencia, para adorarte, para glorificarte, para descansar en ti. Gracias, Señor, por cada una de las mujeres que están estudiando tu palabra, y oro por ellas, para que tu Espíritu, Señor, arda en sus corazones y cada día las motive, les dé ese anhelo, ese deseo de entrar a tu presencia. Padre, te doy gracias en este día. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, el Señor les bendiga.